¿Qué estuvimos haciendo en estos momentos, amigos? Primero que nada, sacamos lo que fue una plantilla de este costado de lo que es el Jeep. ¿Esto para qué? Para empezar a trabajar en nuestro router haciendo copias de esta plantilla, que fue lo que realizamos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y las veces que sean necesarias para cumplir con el volumen que necesitamos y también para darle una mayor integración a lo que es el subwoofer en este vehículo. Algo que les había comentado también es que a mí me gusta también utilizar este subwoofer plano porque viene ya con su rejilla y esto también le da una gran calidad también al acabado. También nos ahorra el tiempo si es que nosotros tenemos que hacerlo troquelar para que tenga una buena vista. Entonces, ahora lo que ustedes están viendo en pantalla, quise poner la cámara aquí para que lo vean desde otra perspectiva, ahorita lo vemos más cerca, es cumplir con el volumen necesario para tener una caja, pero a la vez que se integre a la perfección. En la parte inferior que tenemos allá de lo que es el asiento, hay un muy buen punto de anclaje que es el que yo voy a utilizar para dejar sumamente fija y empotrar esta caja, y aún así el Jeep esté en algunas condiciones donde, pues bueno, sabemos dónde es donde meten este tipo de vehículos, no va a sufrir ningún tipo de movimiento. Esto mismo lo vamos a hacer con nuestros amplificadores. Aquí tenemos otra perspectiva, amigos, más de cerca. Como pueden ver, el espacio que sobresale es mínimo y no va a influir en nada con las prestaciones originales que tenemos de este vehículo, que es algo muy importante, como puede ser esta tapa que nos permite tener un compartimiento donde vamos a hacer toda la instalación. No sé si ya se las había mostrado, si no ahorita les pongo unas tomas. Hasta esta argolla que tenemos aquí. Como pueden ver, este tipo de argollas que nos sirven para sujetar cosas en el espacio de la cajuela, todo se está respetando para que el Jeep no pierda nada de funcionalidad. En este punto terminamos lo que es la primera etapa del cajón. Como pueden observar, aquí arriba ya tenemos hasta la tapa colocada, que es lo que sigue. Para poder colocar lo que es el subwoofer en esta parte, todavía me hacen falta aproximadamente 5 centímetros, pero son los necesarios para que la caja acústica llegue a la parte del respaldo. Una vez hecho esto, la caja va a quedar con mayor integración en el automóvil. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? La primera plantilla que desarrollamos, que es esta que tenemos en pantalla, es como se sacaron todas estas copias. Ahora lo que vamos a hacer con esta raya que tenemos aquí, yo también ya la marqué aquí en mi plantilla, y voy a desarrollar otra plantilla más corta, que será la que a continuación va a seguir creciendo después de esta primera etapa. Esto hará que quede a la perfección en la parte donde el asiento tiene el declive y tengamos el espacio que requiere nuestro subwoofer para funcionar correctamente. Continuamos con el proceso de fabricación de la caja acústica, amigos. ¿Y qué fue lo que realizamos? Yo ya no tomé tantas imágenes del router y los cortes para no hacer el video tan repetitivo y tan largo. ¿Qué fue lo que se hizo? Nada más agregamos esta parte que tenemos aquí. ¿Para qué? Para que la caja siga siendo lo suficientemente pequeña para el espacio que la necesitamos colocar, pero aparte para que nuestro subwoofer alcance a quedar a la perfección o calzar a la perfección. Como ven, aquí yo ya pude completar lo que es el círculo o la base del subwoofer. Marqué el lugar donde yo lo voy a querer colocar. ¿Por qué? Porque aunque yo lo pueda poner más abajo, sí lo puedo poner más abajo, esta es la altura que yo quiero. Una altura que no estorbe con el asiento, que se vea simétrico y que creo yo que se va a ver bastante bien. ¿Qué sigue? Voy a hacer la perforación para poder hacer el ensamble. Aquí todavía puedo hacer más cosas. Tal vez eso voy a verlo ya una vez que esté más avanzado el proceso. Y es que tal vez voy a hacer aquí otra máscara para que quede hundido, para reforzar lo que es el bafle frontal, que de igual forma se hizo bastante grueso por lo mismo, para que tenga la estructura necesaria, para que tenga un buen funcionamiento y desempeño. Voy a perforar, monto subwoofer y pasamos al forrado. Aquí otra cosa que es importante en la cuestión del forrado es que por la forma de la caja tal vez vamos a tener algunas complicaciones. Vamos a tratar de darle una forma a la caja para que se nos facilite también hasta esto, porque es algo muy elemental, ya que si el forrado tiene detalles pierde bastante calidad del trabajo o cómo se ve el trabajo. Ahora, por si en el video tal vez no expliqué cómo fue que salió este otro borde que ven aquí y que da continuidad a la caja o que por dentro está conectado, simplemente con la primera plantilla que desarrollamos se hizo una medida donde no va a estorbar con el sillón, y a partir de ahí hicimos una plantilla más pequeña, que es esta y esta otra pieza que se agregaron. Y así, amigos, tenemos lo que es una caja acústica que va a quedar a la perfección en este Jeep y que le va a dar una apariencia de fábrica, que es lo que vamos a buscar. También algo que es importante mencionarles, amigos, es que bueno, la caja acústica todavía hace falta detallarla. Como ven, se ven muy marcadas las líneas de cuando empieza un MDF y otro. Esto es porque todavía le hace falta un lijado general y hace falta que arreglemos tal vez uno que otro detalle. ¿Esto por qué se hace? Porque cuando forras con vinil, estos detalles se traspasan a la superficie y quedan muy visibles. Si nosotros forramos con una especie de alfombra, esto no sucede. Son las ventajas de hacer una alfombra. ¿Cuál es la ventaja de usar un vinil? Que bueno, si en vez de que sean imperfecciones, son detalles estéticos bien logrados, van a resaltar muchísimo, van a lucir muchísimo. Entonces es algo de lo que quiero hacer en esta caja. Así que vamos a presentarla y continuamos. Aquí, amigos, les presento cómo es que quedaría de una vista previa lo que es la caja. Como ven, no obstruye absolutamente nada de movimiento, le da continuidad a la altura. Aquí, amigos, tenemos desarmadas estas piezas porque estamos haciendo el pase de líneas, que eso lo vamos a ver un poco más adelante. Tiene este pequeño redondeo en la parte superior para que tenga una curvatura más estética, es decir, que no termine en pico, que tal vez en este carro al ser cuadrado podría quedar bien. Pero todavía nos hace falta trabajar en esta otra esquina y ver cómo es que va a ser la sujeción de la caja acústica. Yo les había comentado que allá en ese pequeño tornillo, que es bastante grande, es un excelente punto para realizar un anclaje. Entonces tal vez lo vamos a hacer desde ahí, pero eso lo vamos a ver un poco más adelante.